Viajando a la carta. La República Dominicana es el segundo país más grande y diverso del Caribe, un país que se destaca por la calidez de su clima y la hospitalidad de su gente, que además cuenta con una biodiversidad exuberante, una fascinante historia y una gran riqueza cultural. En Viajando a la Carta, te presentamos el top de los cuatro lugares que no debes dejar de visitar en tu viaje a República Dominicana. Hola, mis queridos amigos de Viajando a la Carta. Desde República Dominicana les saluda Diana. La siguiente, para invitarlos a que vengan a visitar nuestra bella y hermosa isla. Acá encontrarán diversas actividades, así como diferentes tipos de hoteles. Dentro de las actividades que tenemos, le invitamos a disfrutar de lo que es Isla Saona. Top número 4. Isla Saona. Isla Saona es una pequeña joya situada al suroeste de la República Dominicana. Además de sus playas de ensueño, este bellísimo lugar, al que los aborígenes llamaban Adamanay, dispone de una de las piscinas naturales más grandes del Caribe, en la que te puedes bañar en aguas poco profundas, plagadas de vida submarina. La isla tiene una superficie de 110 kilómetros cuadrados y habitan alrededor de 1.200 personas. Su ocupación principal es la pesca y el turismo. Es un espacio protegido, por lo que no está permitido construir desde hace años. Sus playas son tranquilas, de arenas blancas y rodeadas de palmeras y cocoteros. La isla es rocosa, posee cavernas y grutas que esconden yacimientos arqueológicos de la época de los taínos. Lo que también es un viaje cultural, como es Santo Domingo. Top número 3. Santo Domingo. De raíces predominantemente española, africana y taína, la cultura dominicana es un crisol de creatividad, mezcla de razas, costumbres, sueños y esperanzas. Es mar y playas, pero también es dueña de un caudal cultural inmensamente rico que merece conocerse. Santo Domingo fue la primera ciudad europea fundada en América tras la llegada de los españoles a la isla en 1492. La isla fue construida con arreglo a un trazado en cuadrícula que luego se utilizó de modelo en el resto del continente. Actividades en la noche, como lo es Coco Bongo. Top número 2. Coco Bongo. Inaugurado recientemente, esta se está convirtiendo en la discoteca más concurrida y de moda de República Dominicana. Ubicado en el centro de Punta Cana, entre el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el área de Bávaro Resort y la carretera principal, Cocobongo Punta Cana tiene un acceso fácil y rápido. Desde su apertura marcó una nueva era en la vida nocturna de República Dominicana, en donde viajeros de todo el mundo y locales han vivido esta gran experiencia emblemática que empezó en México. La cadena Cocobongo Show y Disco ha recibido descriptivos elogios por parte de diferentes medios de comunicación. CNN la describe como la discoteca que arrasa con la vida nocturna de Las Vegas. Y actividades de aventura para toda la familia, como es los boogies. Top número 1. Los boogies. La excursión Boogies Macao es uno de los tours más disfrutados por las familias en sus vacaciones en República Dominicana. Un recorrido en estos emblemáticos vehículos a través de los agujeros de pantanos, por pueblos y casitas típicas de Bávaro, por las playas y arenas de Macao, poniéndose a prueba en pistas todoterreno. Esta es la mejor experiencia fuera de la carretera y solo puedes participar en este evento en Punta Cana, República Dominicana, conduciendo tu propio buggy con toda la seguridad que sigue este paseo de aventura. Tendrás tiempo para disfrutar de magníficas palmeras y aguas cristalinas de esta espectacular playa caribeña antes de que finalice tu aventura. Por acá les esperamos. Saludos.